Saludos y bienvenidos a Ars Gaming. Bienvenidos de nuevo a Surviving Mars. Y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo en el que habíamos construido este reactor de fusión que nos estaba dando muchísima energía. Y capítulo en el que habíamos superado los 100 colonos. Así que vamos a simplemente seguir con la partida. Estamos también a punto de empezar a construir pues esta magnífica cúpula utopía, donde pues podremos desarrollar una colonia marciana de verdad, con niños por aquí que vayan a la escuela, etc. Así que todavía tenemos que esperar a que lleguen los materiales. No sé qué narices están esperando nuestros shuttles. Vale, tenemos todos absolutamente en vuelo, comiendo toda la carga. Estamos por aquí sacando también absolutamente todos los materiales que había. Y fijaos que estamos reabasteciendo muy muy rápidamente este cohete. Eso es, también son buenas noticias. Y bueno, creo que en general todo va aceptablemente bien. ¿Cómo teníamos esto? Pesada. Básicamente tenemos ahí a todos los drones haciendo todo lo posible. Las investigaciones, ¿cómo iban también? Educación marciana, financiación colectiva. Tenemos estos dos y estamos haciendo también bien, consiguiendo más oxígeno. Luego vamos a poner impresión de dron, que nos va a dar pues bastantes más ventajas. Madre mía, increíble todo lo que estamos sacando por ahí. Muy, muy bien. Cogiendo más recursos. Espero que mandándolos aquí. Efectivamente. Para construir y garantizar que esta colonia esté bien. A nivel de comida, 672. Todavía no tenemos ni que empezar a producir. Y nuestros convoys que siguen pues llegando por aquí. Empezando a construir esto también. Buenas noticias en general. Todavía ahí tenemos y necesitamos muchísimos materiales. Pero bueno, todo llegará. Vamos a ver a nivel del cohete. Cohete de pasajeros. Vamos a coger. Tenemos colores compatibles, Tita sea. Vale, vamos a tener que irnos atrás y ver peculiaridades. No trabaja. No. No necesitamos turistas defectos. Pues a ver. Condición crónica, imbécil. Puf. Insociable. Lo siento, pero aunque sean insociables, vamos a coger insociables. Lanzar. Y otro cohete con colonos que viene para acá. Encima estamos sacando por ahí más energía. Bien. Todo en general avanza a buen ritmo. Esto funciona bien. Sí, tenemos ahora mismo suficiente combustible también. Y tenemos solo uno en activo. Probablemente el resto estén mandando recursos aquí, si no estoy equivocado. Efectivamente. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Podemos empezar a extender esa línea. ¿Cómo vamos de metales? No demasiado bien. Vale, vamos a esperar entonces a construir todo esto, porque vamos a ver cuánto te falta de metales. Ah, no mucho. No, no, aquí no tenemos tanto de metales. Entonces sí podemos extender esta línea con cables de alimentación aquí. Ah, bueno, pues aquí. Vale. Research complete.
De momento hasta aquí. Podemos incluso un poquito más. Así que... filtración magnética. Vamos a ver qué era eso. Tenemos esto cubierto también. Y luego aquí haremos otra estación. Y de aquí iremos a por más hormigón. A este todavía le quedan algo de polímeros por sacar. Así que esperamos tranquilamente. Construcciones fuera de servicio. ¿Por qué narices no estáis mandando? Aquí está, va. Vale. Muy bien. Así me gusta. Energía, supongo que estaremos perfectamente. Sí, además. Esto creciendo también, estos depósitos. Porque tenemos aquí comida, madre mía. Now that the most critical phase of the mission is behind us, we would argue it's a good time to start focusing on our mission evaluation goals. Vale, evaluación de misión, nunca es demasiado pronto. Ahora que superamos la fase más crítica de la misión, podemos decir que es un buen momento para centrarse en los objetivos de evaluación de la misión. Solo quedan 65 soles para completar el objetivo de evaluación. Investiga 40 tecnologías para solo 100. Tenemos 32 tecnologías investigadas, perfectamente, porque nos va a dar tiempo. Muy bien. ¿Y esto cómo va la construcción? Vale. Una vez tengamos esto listo, incluso me atrevería. ¿Hasta dónde llega esto? Sí, todavía podemos un pelín más. Sacamos estos cables de alimentación. Perfecto. Incluso poniéndolo a este lado, tendríamos aquí cerca el extractor de agua. Vamos a ver. Perfecto. Porque entraríamos justo para reparar esto. Y aquí tendríamos pues una nueva área enorme. No hasta allí, pero tendremos este depósito cubierto y luego podríamos avanzar hasta allí sin demasiados problemas. Vale. ¿Y esto qué nos hace falta? Ah, vale. Bueno, fijaos que van a instalarlo pronto. Cooperation está lista. Así que puede volver a casa. Vale, tenemos dos cohetes de pasajeros. Con lo cual nuestra colonia, pues... va a quedar bastante mejorada. Tal vez por aquí vayamos a meter un cohete primero. Justo aquí al lado, para... terminar de dar más energía. Y una vez hayamos hecho eso, sí que podemos empezar a trabajar en Utopía. Construcciones fuera de servicio. Vale, no pasa nada. Tenemos 6 drones aquí. ¿Qué traen? Polímeros. Estoy deseando empezar a producir, a poner a producir todos estos materiales raros que nos van a dar tantos beneficios. Oh, señoras y señores, qué bien. Está empezando nuestra colonia a quedar un poco más organizada también. Fijaos la locura que hicimos aquí. Y ahora aquí como está esto mucho más organizado, todavía nos quedan estas pipes ahí que... pero bueno. Pipe leak reported. Pipe leak. Vi lo de la sugerencia que me hicisteis de los interruptores. Pero es que eso supondría tirar la electricidad durante un tiempo de esas construcciones. Lo que sí puedo hacer, por ejemplo, esta parte que está mucho mejor organizada. Simplemente, sí. Ponemos un activador de energía aquí. Ahí sí no tendremos ningún problema. Y por ejemplo, si ponemos otro activador de energía aquí. También. Vale.
Tenemos una anomalía encontrada. Vamos a mandar a este Explorer. Y esa segunda anomalía, que puede ser destinada al segundo Explorer. Muy bien. Tenemos escasez de agua. Y eso no me gusta. No me gusta nada, de hecho. De hecho, vamos a coger un cohete de mercancías con... Vale, 5 de ellos, que de momento nos van a servir. Y un par de sondas orbitales, polímeros, metales. Bien. Y vámonos, lanzamos este cohete. No nos queda ya mucho dinero, pero no pasa nada. Hemos conseguido pegar un boost a la investigación completamente brutal. Y bueno, aquí va avanzando todo según... bueno, iba a decir schedule y no me sale ahora mismo. Según lo previsto. Ese túnel. Luego más adelante hay que hacer otro túnel. Está clarísimo. ¿Cómo está esa fábrica de... Pues tiene bastante. Y en general, nuestros colonos, ¿cómo están de comodidad? 62, no demasiado. Pero bueno. ¿Va alguien a repararla o qué? Sí, tenemos ahí un dron preparado. Vale, y aquí tenemos un parque ya infantil. Tenemos esa guardería preparada también. Ah, no, pues no muy preparada aún. Pero lo estará pronto. Vale. Vamos a ver producción aquí. Extractor de hormigón. Y cogemos... A ver. Aquí. Cables de alimentación. Magnífico. Listo. Y ponemos aquí un par de almacenes universales. Aquí, por ejemplo, uno. Y aquí siempre está bien poner uno porque es justo al lado de los drones. Bien, empezamos a traer hormigón también aquí para que estas construcciones sigan su curso. Por aquí esos apartamentos también. Bien, bien. Oh, tenemos más pasajeros. Pues los ponemos aquí. Preparados para ponerse en este... En este dome. Y para cubrir todos estos turnos. Muy, muy bien. Sí, señor. Cómo avanza todo. Y es que lo estamos bordando, yo creo, ahora mismo. Aquí también necesitaríamos un almacén de hormigón. De hecho, vamos a poner... Bueno, sí, de momento con un almacén de hormigón que tenemos para 180... Va completamente de sobra. Y fijaos que van ahí los drones a coger. ¿Qué era lo que habíamos dicho que íbamos a meter? Esta
Fábrica de drones, efectivamente. Por supuesto, aquí vamos a hacer también un laboratorio de investigación, una vez tengamos el tema de la Universidad Marciana y demás. New colonists have arrived. Excelente, 12 nuevos colonos que entran aquí. Y fiesta para todos. ¿Cómo andamos a nivel de piezas de máquinas? La fábrica de polímeros estaba aquí. No producimos demasiados, pero esto básicamente podemos abrirlo si hace falta. Porque tal vez nos haga falta. Plazas de guardería vacantes. 5. Pronto serán muchas más. Esto está cargando, sigue cargando. Tenemos un montón de energía almacenada. Y bueno, ahora mismo producción por hora una barbaridad. Aunque tenemos ahí bastante gente sin especialización. Probablemente el tema de cuando metamos en la Universidad Marciana, eso va a cambiar. ¿Cómo va por aquí el asunto? Todavía no hemos empezado. Financiación, bien, completada. Vamos a ver, porque ahora no, todavía no tenemos esos cohetes preparados, pero en cuanto tengamos otro cohete vamos a traer más colonos. Y nuestra colonia aumenta rápidamente en número de colonos. El principio siempre es un poco más difícil, pero una vez ya tenemos una economía preparada, yo creo que eso es lo que hace que cambie completamente todo. Excedente de agua tenemos bastante y las reservas de aguas también. Además, con el último cohete que tiene que venir con este de aquí, vienen 5 evaporadores de humedad. ¿Tenemos los apartamentos listos? No todavía, ¿verdad? Muy bien. Tenemos prácticamente de todo. Bien. Y... Anomaly analyzed. Creo que vamos a meter aquí esto. Y vamos a empezar a poblar Utopía. Lo que sí necesitamos, que no he caído yo, son... No, Universidad Marte. Par espacial. Una tienda de comestibles. Puede ser. Si lo ponemos, por ejemplo, aquí. Vale, perfecto. Y esa tienda de comestibles nos da la comida que necesiten nuestros colonos. Y empezamos ahí a producir también. Lo que no sé. Efectivamente vamos a tener que coger, vamos a llevarnos aquí a nuestros drones para que vayan descargando todas estas mercancías, ¿verdad? New colonists have arrived. ¡Magnífico! Esto está todavía a medio construir. ¿Cómo vamos de agua? Muy bien, de hecho. Y de oxígeno lo tenemos completo también. Vale. Más que suficiente para hacer frente a una crisis. Le podemos poner... De momento... Esto tampoco tiene que ser un problema. Y produciríamos muchísimo... Este cable
De acuerdo. Luego también vamos aquí a intentar construir una torre de reciclado de agua para que sea más fácil también conseguir agua para nuestros colonos. Han llegado 12 colonos nuevos aquí. No sé cómo estará la situación de confort en esta parte. Bastante bien, de hecho. Mucha moral. Y de todas maneras aquí pueden cambiar de lugar de dome fácilmente, porque tenemos perfectamente funcionando nuestros convoys. De hecho, tenemos 2 inactivos ahora mismo. Muchos metales también por ahí. Y ahora construyendo esto, que nos produce 20 de producción diaria. No está tan mal, pero no está excesivamente bien, la verdad. Tal vez podríamos llevar uno para allá, otro para acá. Y dejamos este con 4, que creo que está de sobra de momento. Y por aquí estamos descargando todo. Y seguimos necesitando, obviamente, hormigón. Ah, mira, tenemos ahí esa... Perfecto. Cable fault reported. Otro, venga. Aquí no tenemos a nadie haciendo nada, así que mandamos uno para allá. Funding received. Bien, algo de dinerito, que no nos viene mal. Bueno, pues adivinad qué vamos a hacer y qué nos toca hacer. Cohete de pasajeros, ¿cuántos tenemos? Colonos compatibles, 23. Uy, 8 de 23. Vale, mira. ¿Qué vamos a hacer? Da igual. Vale, atrás. Especialización. Da igual. No tenemos preferencia. Defectos. Es que tenemos 6 imbéciles. Y eso no quiero. Pierde salud cada día. Condición crónica, mira, ya está. Sí, porque nos salen aspirantes. No. No hay espacio para nuevos residentes. Vale, de momento vamos a esperar, entonces. Deberíamos, en principio, terminar de construir esto pronto. No, todavía nos queda. Vale. Vamos a ser prudentes entonces, por si acaso. Bueno, por aquí estamos. No tenemos mucho rendimiento porque no tienen especialización. Pero mejor que nada es. Y eso significa que vamos a conseguir bastante funding probablemente. Recoger comida, vale. Muy bien. ¿Y este que está trayendo? Combustible. Tampoco hace falta tanto, ¿eh? Estos vienen a cargar algún material. Comida, tal vez. A ver qué se lleva este. Ah, no, viene a dejar uno de combustible. A ver si va alguien a arreglar esto ya. ¿Podemos cambiar algo? Research complete. Un momento. Que tenemos aquí esto.
Que venía con materiales de todo tipo. Vale, pues vamos a dar algo de trabajo a todos estos drones, descargar y etcétera. Ingenio de los nacidos de Marte. Vale, perfecto. ¿Cómo están nuestros niños? Tenemos bastante, sin especialización de momento. No pasa nada, porque pronto podrán tener especialización, construiremos la universidad en Marte, etcétera. De hecho, creo que voy a arriesgarme. Vamos a ver. Mantenimiento. ¿Qué consume? A partir de agua y combustible. Produce polímeros. Pues igual lo que vamos a hacer. Simplemente abrir aquí. ¿Cuánta? ¿Tenemos esto cubierto entero? 23 de 24, sí. Aquí 14 de 14, no. Y no nos da para cubrir todos los turnos, así que... De momento no. Tal vez construiremos pronto otra cúpula por aquí. Y ya entonces sí que podremos, pues, hacer... Producir polímeros más regularmente. Ahora mismo estamos bien, de hecho. Y de combustible también. Sí, de hecho parece que no va mal el asunto. 138, seguimos produciendo aquí. Ay, nos hace falta una clínica, una enfermería. Que no hemos puesto a construir aquí. Y sin enfermería no hay niños. Y además, sobre todo si vamos a tener gente crónica. Más nos vale. Vamos a poner ahí eso. ¿Ese cable sigue averiado? Ah, vale. Ahí lo están reparando ya. Vale. Bien, bien. Iba a ver. Ahora sí, que ahora sí parece que tengo un poco más de tiempo. Granja de setas todavía no. Fábrica de drones no la tenemos aún. De piezas de maquinaria. No, quiero lo del drone hub. Que estaba aquí, ¿verdad? Vale, sí. Parece que sí podemos construirlo. Pero para ello necesitamos tirar antes cable. Esto lo podemos hacer desde aquí. Vale, lo tenemos esto... No, todavía tiene algo de comida, así que vamos a esperar. Desde aquí, hasta donde llega, vale, magnífico, porque eso quiere decir que podemos ahí construir otra vez ese drone hub. Sin energía suficiente no pasa nada. Anomalía encontrada. ¿Dónde tenemos uno de nuestros vehículos de exploración? Pues allá vamos a mandarlo. Y de hecho al otro lo vamos a mandar. Es que vuelva a casita a recuperarse. Muy bien. Construcciones fuera de servicio. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Oh, construcción con yacimiento agotado. Vale. Pues nada, esto hay que quitarlo. Toda esta parte... La podemos destruir porque no hace falta.
fuera. Listo. Vale. Nos hace falta ir a nuevos depósitos de concrete. Tenemos ese de ahí. Es hora de avanzar por esta parte, creo yo. Este depósito es que aquí podríamos realmente tener solucionado el concrete para toda la partida. Pero también necesitamos metales por otra parte. Así que estoy un poco que no sé qué hacer. Por cierto, esto... ¿Por qué tenemos ahí esos colonos? Ah, porque son nacidos en Marte. ¿O no? Sobreviviente, empatía, entusiasta, nacido en Marte. Efectivamente, Andrómeda. Es tremendamente positivo. Ya tenemos varios colonos nacidos en Marte. Pipe leak reported. Ah, pipe leak reported. Venga, anda. Vale. ¿Y qué queremos ahora? Construir otro extractor de hormigón. Cables de alimentación por aquí. Listo. Vamos a hacer almacenes universales. Aquí, por supuesto, un almacén de hormigón también. Y así podemos poner a producir a estos chicos. Vale, 26 de comida todavía. Podemos almacenarla. Vamos a poner un almacén de comida aquí para que sea incluso más fácil. Sector scanned. Anomaly found. Otra anomalía encontrada. Probablemente esté cerca de nuestro... Ah, pero está analizando esa anomalía. Así que podemos sencillamente... Bueno. Bueno, vamos a esperar entonces. Esto sí, la tenemos ya casi analizado y después de eso nos podemos ir a esa otra anomalía. Y a eso le quedan todavía 26. Así que vamos a esperar. Creo que quedan 61. Madre mía, madre mía. Los colonistas están en la brink de dehydration. We need to figure out something quick before they die. Vale. Necesitamos construir rápidamente aquí un evaporador de humedad. Y por supuesto las pipes que... Vale. Ah, maldita sea. ¿Cuánto perdemos aquí? Vale. Lo siento, pero voy a hacer una cosa. Podemos conectar esto, en realidad. Y conectaríamos todo. Y simplemente lo único que tendría que hacer es poner una válvula aquí. Y listo. Con eso tendríamos... todo ese problema solucionado. Anomaly analyzed. Vale, necesitamos ese... Venga, vamos. Espero que no me mueran. Compras. Se va a tener que esperar. Me he precipitado un poco ahí. Research complete. Venga, vámonos. Vamos. ¿Dónde hay esos metales?
Eso que le queda todavía 21 de informática espacio 0. Pues ya no nos queda tanto, ¿eh? Cultivos de granjas que nos dan oxígeno. Por aquí, ¿qué es lo que tenemos? Amplificación de fábricas. Entrenamiento de emergencia. Esto igual sí, para los médicos nos puede servir. Y luego... sí, ¿por qué no? Un momento. Arquitectura sostenible. Ajá. Esto también nos va a servir. Compresión del almacén. Pero no por ahora. Los problemas de agua no me gustan nada. ¿Dónde está ese metal? Oh, bien, bien, bien. Están trayendo metal ya. Y por aquí esto... sigue quedando 34 de comida, vale. Si por aquí alguno de estos... tienen bastantes tareas. Todavía que tenemos ahí, que nos falta... uf, está siendo complicado, ¿eh? Ahí tenemos dos proofs. Cable fault reported. Sector scanned. Vale. A ver. Lo primero que quiero es esto. Porque aquí tenemos una anomalía. Y nuestro otro explorador se va a ir aquí. Y esto es un depósito... sí. No tenemos tecnología suficiente, pero sabemos que hay un buen depósito. Y bueno, creo que vamos a... este momento dejarlo aquí por hoy. Llevamos 37 minutos, creo que es más que suficiente por hoy. Y nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente.